tal? Estamos en la Alcoba Radio. Yo soy Milde Hidalgo, en ausencia de mi titular Everardo Manso, quien se encuentra preparando sorpresas con los Olmecas de Tabasco. Vamos a tener invitados exclusivos del día de hoy, como siempre lo hacemos en la Alcoba Radio. Ya saben, no se lo pueden perder el día de hoy. Tenemos alguien, es sorpresa, no se lo pierdan, ¿verdad? Conéctense, ya lo saben, a través de la Alcoba Radio en redes sociales y también por Canal 8 de Nueva Visión. Esta es la Alcoba Radio. ¡Comenzamos! Ya saben, porque aquí tenemos en exclusiva, como lo están viendo, Leonardo Franco, director y productor de escena, ícono de la moda nacional e internacional. ¡Aplausos, señores! ¿Cómo estás? Bienvenido, Leonardo. Ya se te esperaba acá. Pues estoy muy emocionado de estar aquí en la Alcoba. ¡Qué maravilla! De verdad. No, qué mira, maravilla que nuestros ojos te pueden ver aquí. Mire, qué maravilla haberme invitado. Muchas gracias. Perdón que si hago ruidito. Pero estar aquí en Tabasco y estar con toda mi gente tabasqueña. En el infierno verde. No, ¿sabes qué? Les recomiendo aquí en Tabasco, de repente, después de vivir 30 y tantos años en la Ciudad de México, llegar aquí en mi estado y transpirar, ¿no? Porque aire cálido. No, sí, pero cuando vas en la calle, veo muchas personas que usan su pañuelo. Claro, me encanta. Claro, es válido también. Es muy importante, amigos, ahorita con los cubrebocas, pues hacer las combinaciones, hablar de moda y llevar todo esto. Pero muchísimas gracias por invitarme. Me siento muy emocionado, divertido de estar aquí, pues con mi familia. Y qué maravilla, pues que podamos chismear, ¿no? Aquí en el Holgorio Tabasque. No, y nosotros estamos muy contentos. Y también de este lado tenemos al gran, gran maestro Alexander Valencia, que también lleva ya algo recorrido con trayectoria en el medio, en los medios también nacionales y también internacionales. Ha sido también ícono en el lado esoterista y en la evidencia. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Alexander? Los calcetines puestos. Claro, claro, claro. Van a venir nuevas sorpresas, ¿no? Vamos, claro, a estar, claro, muchas sorpresas. Vamos a estar ahorita leyendo para ustedes de primera mano cómo va a estar en el lado de la abundancia, del amor, porque también es válido, ¿no? El corazoncito también siente. Y pues también tenemos de este lado a uno de los conductores del Deshuesadero, como ya lo vieron esta semana de estreno, que también Alexander es parte del club del Deshuesadero. Atilano, cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Qué Hola, tal? Que el calor esté con ustedes y con su espíritu. Amén. Y pues nada, nada, aquí vamos a tener en exclusiva, de verdad, cosas nuevas. Cuéntanos cómo te fue ahí en México, qué se viene, y obviamente te vamos a invitar con nosotros al programa del Deshuesadero para que seas parte de nuestra casa también. Pues mira, hablar, o sea, ahorita imagínate, después de estar en una ciudad de México, ¿no? Yo afortunadamente vivo en una avenida donde, no lo vas a creer, estoy con mi papi que tiene 95 años, el señor Armando de la Cruz Díaz, que es un fotógrafo muy reconocido, por cierto, aquí, sí, en, aquí en Tabasco. Y no, entonces, nada aquí. No, y ¿sabes qué? Sentarme ahí donde yo vivo, donde estoy armando mi estudio de moda, he visto cómo las personas usan paraguas, sombrillas, cómo en esa esquinita donde estoy, si no caminas, corres, porque de repente... Si no exploras. No, si es un cruce donde verdaderamente... Pero ¿sabes qué es lo más divertido después de 30 años? Ver la moda de lo que llamamos provincia. Dicen por ahí que de la moda lo que te acomoda. ¿Qué tan cierto es esto ahorita que has tenido oportunidad? No, que has pues estado aquí, un ratito aquí en Tabasco, aquí en Tabasco te digo algo. Es bien importante, amigos, les doy un pero primer... Pero es que hay mucho calor aquí también. No, igual. Pero un primer consejo. Cuando tú te vas a vestir, tienes que verte chequen datos.
checar ropa interior y ver tus proporciones. O sea que también cuenta mucho este... No, la figura es muy importante. Wow, no sabía eso. Cuatro proporciones. La cabeza al cuello. Hay que decirle al público que anote los sí, tips de la cabeza al cuello. Del cuello al ombligo, del ombligo a las rodillas y de las rodillas a los pies. Entonces tú creas tu proporción y puedes saber si tienes talle corto, talle largo, brazos cortos, hombros anchos, hombros chicos. Sabes que aquí en Tabasco hay mucha comida rica, pero ¿saben qué, chicos? Hay que tener cuidado, llevar su agüita de Jamaica, el pozol. Sí, está retomar muy bien. Un poquito la vida fitness, ¿no? Sí, nunca claro. Es malo comenzar desde no, cero. No, y aparte, recuerden que nosotros los tabasqueños tenemos fama de tener el puercazo, el cuerpazo. Y entonces, las caderonas anchas. No, aquí en Tabasco no, eso incluye. Entonces, yo que me dedico a todo esto, que lo han visto ya en muchos, pues en varias televisoras, en varios pues países. Nueva York. En medios reconocidos nacionalmente. No, Nueva York. Mira, imagínate que de hecho viene, bueno, yo no sé mucho de estilo y de moda, pero puedo ver que este es como estilo como tipo de Nueva York. Sí, ¿no? Es mosquino. Bueno, me atrevo a asegurar. Es algo como graffiti, ¿no? Wow, es como algo innovador, diría yo. Pues ya ahorita está como. O está retomando viejas modas no, para lo implementar. Que, lo que está padre ahorita en las redes sociales es que lo gráfico, ahorita tenemos todo gráfico. Por ejemplo, si ustedes ven mi YouTube, que es Leonardo Franco, ahí pueden ver Leonardo Franco Zoom. Acabo de hacer un video porque yo hago mis spots, mis videos, no soy diseñador gráfico, pero ¿sabes qué? En este espacio de lo que fue el COVID, de estar aquí en Tabasco. De la pandemia que todavía no se acaba y sí, sigue para más rato. Yo vacunadísimo ya, ¿eh? Ay, pues bien, aplaudido por tu parte, porque así debe para ser. Para que vayan sacando ahí sus anotaciones, pero ya con todo esto, pues ya vamos, lo más importante yo creo que es como la abundancia, lo bonito y la buena energía, ¿no? Claro, por ejemplo, ahorita tú como ícono de la moda, como representante, productor de moda, aquí en Villahermosa y también en el resto de la República, ahorita que va a ser verano, regreso a clases para muchos universitarios también, ¿cómo recomiendas vestir? Pues también por aquello del COVID-19, ¿cómo hacer ese juego de combinaciones con los cubrebocas también? Pues miren, chicos, tienen que ver su guardarropa y tienen que hacer un vestuario básico. Básico, ¿cuál sería lo básico? Todos sabemos que el básico es unos jeans y exacto. Una camisa blanca, ¿no? Pero hasta ahí llego yo. Sí, no llamas, pero aquí en Tabasco tienes que optar un poquito más por tener un jeans, una falda, que es muy importante, una falda a la rodilla. Aquí usan, ¿sabes qué? Se atreven mucho a usar el hot pants. ¿Ese cuál es? Oriéntanos en el mundo shortcito, de la moda para que nos el shortcito. El shortcito, pero hay que tener cuidado porque si llevas muy shortcito, hay que tener bonita piel, que es muy importante. Les recomiendo tomar bien cuidada, muchísima agua. Hay una crema maravillosa en los super que no es muy cara, que yo, ¿sabes qué? Les ¿la recomiendas? Usando. ¿La balas? Con miel y avena. Ah, mira, miel mira, y avena, mira. Y esto les ayuda aquí, que ¿sabes qué pasa en Tabasco? Que nos bronceamos. Pero nos bronceamos sin querer, sí. Porque el invierno verde es muy caluroso y las temporadas son como de pero altas y bajas. El bronceado ayuda, amigos, porque si no tenemos bonita piel, se nos pero da... el bronceado controlado, diría yo, ¿no? No, sí, no es lo mismo ser negro. Exacto, ser quemadísimo, negro. Pasadito de quemado. Porque también aquí en Tabasco, ¿sabes qué? He visto muchas personas salvadoreñas, creo que se llaman. Sí, claro, guatemaltecos. Sí, guatemaltecos y todo. Pero ¿sabes qué? Los que sí sabemos de moda y los que estamos en la moda, sí sabemos cuando un bronceado es estético o el bronceado de lo que es la chinga. ¿Cuál es? De que te tienes que salir todo el tiempo a la friega de la ciudad, ¿no? Claro, claro. Entonces, los básicos para el regreso a clases para universitarios serían estos, ¿no? Sí, serían claro. Jeans, camisa normal blanca. ¿Qué otros combinaciones? ¿Faldas? ¿Dijiste shorts? No sé si aquí en Tabasco a las personas les guste lo negro. Pues fíjate que sí se utiliza mucho. Más ¿sí? en chavos que por ejemplo, en prepa, así que llevan uniforme, entonces no pueden. Pero ahora con el regreso a clases sí va a haber como de que esa retomar el mundo de la moda. Yo creo que es muy importante, amigos, ustedes que están en las redes sociales, que investiguen un poquito de lo que es la figura estética, que investiguen un poquito de lo que es lo básico, ¿no? Claro, porque claro. Porque yo tengo mi forma de pensar
pero yo creo que, como les dije al principio, es ver tu cuerpo. Claro, lo que te decía de que de la moda lo que te acomoda y también. Y ver tu cuerpo, porque también... Hay que sacarle provecho, ¿no, Leonardo? Sabes que en la Ciudad de México se fijan muchísimo todas las personas, en todos los medios, de cómo llegas vestido, cuál es tu posición, tu postura, y lo que es se llama total look. ¿Qué es un total look? La expresión de la cabeza a los pies. Entonces ahorita tenemos el cubreboca y de repente yo sí sufro. ¿Pero por qué? Porque, a ver, cuéntanos. Porque hay que combinarlo. Porque de repente te pones un cubreboca de cómics. Todo floripondio, sí, ¿no? Sí, y de repente ya, o te pones un cubreboca de animal print. O estos que no me... Cómics. Bueno, al menos a mí no me gustan, no me llaman la atención de la sonrisa macabra, ¿no? Como que ya, sí, pero ya pasó de moda y no está tan que, padre, digo, mira, yo. Hay algo que se dice... No, no le puedo caer bien a todo el mundo, porque no todo el mundo tiene buen gusto. Pero yo soy mucho, y tú lo sabrás como ícono de la moda y nacional e internacional, que a cómo te ven te tratan. Ah, no, cuando te vistas tienes que vestirte como si fueras a ver a tu peor enemigo. Claro, entonces, porque de que te van a criticar, te van a criticar. Básicamente nos estás diciendo que combinemos nuestro cubreboca con nuestro outfit. Claro, es un total look. Yo creo que sí debemos de tener los básicos, que son el blanco, el negro, el hueso, ¿sí? Y ya si quieres algo too much, ponte un color fluorescente o dominante. Y más adelante, ahorita regresando del corte comercial, les estaremos dando más tips, porque los tenemos en exclusiva aquí. Alexander, también vamos a tener una lectura exclusiva de Leonardo Franco, cómo le va a ir en el amor, no lo sabemos. Al regresar del corte, ay, así que no se despeguen. Oh, esto es el comercial, no se despeguen. Nos vemos ahorita al regresar. Ahí está. ¿A dónde vamos? No, de la... Fuera, eso en Papelería Benavides encontrarás papel y bolsas de fantasía, globos, artículos de oficina. Además, te ofrecemos servicios de trámites por internet, impresiones, escaneos y copias. Construye tus proyectos, sé el mejor de tu escuela en cualquier modalidad y en tu trabajo. Llévate lo que te es útil. Y para este regreso a clases, traemos para ti el 10... Ya estamos de regreso, por supuesto, con más sorpresas como se los prometimos al ir a la pausa. Y qué mala onda de Berardo. Ya vimos que ha de estar muy bueno el partido, me imagino, de los Olmecas, porque ni siquiera un enlace en vivo, una videollamada, nada de Berardo, porque a mí me lo prohibió por si no sabían ir al partido de los Olmecas, porque dicen que yo soy la salada y que cuando yo voy no ganan los Olmecas o empatan o bueno, una cosa ahí rara. Berardo, así que manifiéstate, Berardo, manifiéstate. Vamos a manifestar. Ay, no, tampoco. No queremos aquí cosas del mundo bajo, no, astral. Tenemos al... Pero bueno, retemando a nuestro invitado del día de hoy, nuestros invitados en exclusiva con Leonardo Franco, quiero saber, porque me chismearon por ahí, que con Federico Wilkins, que era tu productor, tu manager, ¿cómo te fue? Que la gente quiere saber tu trayectoria. Recuérdanos cómo fueron tus inicios. Y por ahí me contaron que quisieron hacer una mala copia de ti, que obviamente tú eres único y exclusivo y no pueden haber copias. Solamente hay un solo Leonardo Franco, ícono de la moda. Ay, pues mira lo que acabas de decir. Hasta me pongo... Estamos en el destapadero. Aquí hasta vamos, me pongo... Vamos a poner en el ojo, pues, del huracán. Yo, mira, de repente cuando fue el lanzamiento, que llegas de la nada... de venir de, pues, de hacer moda, porque soy director y productor de moda. ¿Qué es un director y productor de moda? Es una persona que se encarga de hacer desfiles, de hacer editoriales, de hacer toda la cuestión de moda. Y en ese momento me citan
al programa de hoy. Wow. Conozco. El más conocido, conocidísimo programa. Sí, y ¿sabes qué? De repente no me dijeron y hacen unas pruebas y cuando vine a ver, ya estaba yo. Fue por completamente una sorpresa, sí, para mí. Sí, pero fíjate que siempre el señor Federico Wilkin ha creído mucho en mí. Le ha gustado mucho mi intervención e incluso en Buenas Vibras con Paul Stanley hace poco. Salí en tacones. Pero todo esto de Leonardo Franco nace porque aquí en Tabasco me descubre una modelo, wow, internacional que se llama Nancy Glenn. Nancy me conoce aquí en Tabasco. Le mandamos saludos si nos, sí, está viendo. Sí, claro. Y entonces de repente me voy a la Ciudad de México, llego a la Ciudad de México y ¿sabes cómo me decían? El maestrito. Porque me adopta una de las mejores agencias de modelos, Aníbal, que en paz descanse, se llamaba Aníbal y Tania, donde habían modelos internacionales como Montserrat, Jacqueline de la Vega, Rebeca de Alba, muchas, muchas que son muchísimas, pero ya... Oye, me preguntan por ahí en los comentarios que si por qué no has estado en la feria o que sí, qué has hecho. Oye, a ver, ¿por qué? ¿Por qué si eres un grande, una celebridad prácticamente, por qué no has estado? Fíjate que me hicieron esta pregunta, que por qué no... Hay una marca que me quiere adoptar, tabasqueña. Ayer tuvimos nada más una para reunión. Que vean de quién estamos hablando. No, sí. La calidad de celebridad que tenemos aquí en el programa. ¿Y sabes qué pasa? Que de repente me dicen, oye, Leonardo, ¿cómo es posible que alguien vino y nos enseñó que eres, pues claro, Leonardo Franco tabasqueño? No lo podían creer. Sí, yo, claro, no sabía que eras tabasqueño, no, y sí, me da mucha alegría saberlo. Muchas porque gracias. Eres una persona con una calidez y una calidad tan bonita que te contagia de esa buena vibra, al igual gracias. Que Alexander. Cuando muchas yo lo conocí, gracias. Dije, no puede ser, yo no puedo creer que sean tabasqueños. Tenemos mucho talento aquí y sí. Que se ha ido incluso hasta el otro lado del continente y que regresan, y es muy bonito tenerlos aquí de regreso. Yo creo que hay una palabra que se llama aquí celos. Envidia celos. También. Ah, sí, bueno, pero también. Son celos. Yo creo que es algo, mira, tú no puedes tener miedo, por ejemplo... No puedes tener miedo de ti, que estás conduciendo maravillosamente. Gracias. Tiene que haber, por viniendo ejemplo... Viniendo de ti es no, un halago, no, como un premio ejemplo, de oro para mí. También de usted. De Atila. De Atila, sí, y del maestro de sus cartas. Cuando tú naces para brillar, no se apaga tu luz propia. Claro. Yo creo que eso, a lo mejor, ¿verdad? Estamos en ese momento como bonito. Que todos traemos esa chispita que nada más falta explotarla para, sí, hacer brillar al mundo. Pero interno. Sabes que ahorita, por ejemplo, con las redes sociales, todo el mundo canta, actúa, bueno, modela, lee cartas. Bueno, déjame decirte YouTuber, que los que somos profesionales sabemos que nacimos para esto, pero hay gente que, como dices tú, ya se cree youtuber, ya se cree conductor, sí, ya se cree locutor. Tienes que tener no. esa magia, claro, para no. envolver a tu público. Yo, por ejemplo, no trato de ser normal. Me dedico a la moda. He trabajado con marcas internacionales. ¿Se pueden decir las marcas? Claro, claro, dilas. Bueno, dilas. Con... Que les, bueno, todo el mundo ya sabe. Pero he trabajado con diseñadores internacionales. Uno de ellos que me adoptó es el señor Luis Verdá. O sea, ¿sabes qué me tocó a mí? Aprender de los fregones. En maquillaje. O sea, ¿cómo? No, ¿cómo? Maquillaje. ¿Cómo estuvo ese? No, esa, maquillaje, Eduardo estas Arias. Aventuras. Eduardo Arias, a trabajar con muchísima gente, Alan Simancas, porque me adopta también Televisa en la parte editorial. Wow, la revista que también activa, con Televisa. La revista activa, donde yo me vuelvo, ¿sabes qué? Tengo un sello. El sello que me caracteriza a mí es ser totalmente diferente, ¿no? Y es hacer... Admiro mucho a Alexander McQueen, me fascina a Chanel, admiro mucho a John Galeano, que son diseñadores que no fueron común. No, hay algo que se llama Armani, hay diseñadores de ese estilo, pero a mí me caracteriza mucho, obviamente se nota. ¿Y quién fue tu máximo esplendor por quien tú te, digamos, te dedicaste al mundo de la moda? Me encanta Chanel. Amo la vida de Coco Chanel, se las recomiendo sus a todos. Sus experiencias, ¿no? Porque ¿cómo ha trascendido? Sí, fue una mujer también. Que de repente, de la nada,
en un hospital, o sea, se vuelve la mujer del color blanco y negro. Gracias a ella, ustedes las mujeres usan pantalón. ¡Qué maravilla! Esta información no me la sabía, para sí, que vean. Y sabes que es muy importante, por ejemplo, Alexander McQueen, lo que me gusta de él es que era muy revolucionario. Entonces, ¿cuál es el nuevo? No, y además trabajaba demasiado. No. O sea, la gente piensa que esto es de la noche a la mañana. No, no, no. Leonardo Franco ya lleva 33 años de trayectoria. Pero lo más padre de esto es poder estar, por ejemplo, de nuevo en mi Tabasco bonito y poder conocer a personas maravillosas como ustedes. Es para mí un honor. No, y para gracias. Nosotros que te arropamos con todo el amor del mundo, de verdad. Muchas gracias, son muchos piropos. Qué bonito saber sí, que alguien que ha estado con grandes, por ejemplo, Atilano tiene una información que la tenemos de primera mano cuando estuvo con Madonna, o sea, ¿cómo está eso? Sí, sabemos que pues hay que estar picando piedra, ¿no? Y un ejemplo de eso con los años es el maestro Franco, pero yo quiero saber, ¿qué relación tiene el maestro Franco, el Messi de la moda, verdad? Qué bonito suena, con Madonna, la reina del pop. A ver, que nos cuente un poco. Pues más tus que vivencias, más que no, nada. No, pues más que nada, yo hace cuenta, no directamente con Madonna, claro, sino con el diseñador. El equipo, ¿no? Que viste, él vive en Los Ángeles, estuve con él en Hollywood. O sea que tú realmente sí has viajado. Sí, estuve en Los Ángeles, en Hollywood. Y ahí están unas fotos que ustedes pueden ver en las redes sociales con Luis Verdad. Y Luis Verdad es una persona que no nada más viste a Madonna, sino viste a muchísimas celebridades de Hollywood. Y lo admiro muchísimo, se volvió un buen amigo mío. Fíjate que tengo esa bendición, que la gente cuando me conoce se vuelve mis amigos después de trabajar. Pero amistad es verdadera, no nada más de que ay, ya porque me conviene. No, pues es que te digo algo. Amistad es realmente entrañable. En el medio del espectáculo y de la moda, que usted lo debe de saber también, maestro. Claro. Es todo de repente banal. Es un medio donde tienes que estar maquillado, vestido y actuado. Pero lo más bonito de esto es que ahorita, fíjate, sin querer, con esto del COVID, con esta pandemia, yo creo que los seres humanos hemos visto que de repente nadie se creía que en un estornudo o alguna respiración íbamos a morir. Y es que además la gente no creía que esto se fuera a prolongar por más de un año, y ahorita que sabemos de primera mano, gracias a las lecturas que nos ha hecho el gran maestro Alexander Valencia, que eso se va a prolongar por mucho tiempo más. Entonces, pues nada, seguir preparados, seguir en el camino, ¿no? Y más que nada ahorita lo que queremos saber es qué se viene para Leonardo Franco. Pero en el amor. Ay, padrísimo. Porque ya sabemos cómo le ha ido. Estoy emocionado porque soy Pero esto lo vamos a ver en la última parte del programa, en el tercer bloque. Yeah. Hay una duda que tenemos ahí sobre una imitación que nos chismearon, ¿verdad? De medios, de prensa nacional, que intentaron hacer una copia de ti, de tu figura como ícono representando la moda, con Alfredo no sé qué. Alfredo, no voy a decir apellido, ¿verdad? Pero ya con decir el nombre ya saben. Pero yo soy Franco. Pero a ver, ¿cuál es el chisme y por qué crearon el chisme? No, bueno, esta... ¿De algún lugar tuvo que haber surgido ese chisme? Sí, este personaje nace antes que yo, ¿sí? Él tenía su sección de moda. Entonces, de repente, a mí me invitan, me hacen un casting. Bueno, no un casting, me invitan a hacer una prueba en Televisa. Y, de la que nos hablaste hace rato. Sí, claro, pero yo ya llevaba una trayectoria como director. Claro, de moda. Claro, o sea, ya había. Haciendo desfiles con Versace, con Calvin Klein, desfiles internacionales. Entonces, fíjense, amigos, que el salir y estar aquí sentado haciendo proyección de escenario, yo en mis cursos, que ya lo han tomado Michelle Salas. Y que también se preparen porque aquí vamos a tener exclusiva sí, cursos. Sí, eso me están diciendo. Con el gran ícono de la moda internacional, porque ya estaban viendo qué personalidades él ha dirigido. Michelle Salas, que es mi alumna. Ahí está, para Dolce Gabbana. Hay varias, lo pueden ver en las redes. Alejandro Maldonado. A veces, amigos, se me olvidan, porque imagínense, ya 33 años de carrera profesional. ¿Quién estudió con Leonardo Franco? Se nota. Yo creo que cuando quienes llegas... Quienes saben, ¿no? No, y cuando llegas a un lugar, sí o no, maestro. ¿Verdad que se nota eso? ¿Usted qué opina? Sí, claro, por supuesto. La moda es muy importante desde épocas antiguas. Y actualmente, obviamente, en el mundo moderno, pues la moda es importante y básica. Por ejemplo, ahorita, ¿cómo puede ver energéticamente hablando al ícono de la moda, Leonardo Franco,
¿qué se viene para él energéticamente hablando? Bueno, mucha gente sabe que yo soy vidente, que no necesito el tarot para dar predicciones. Veo en él, en Franco, un hombre con muchísimo talento, pero sí hay como una fracturación áurica que no está permitiendo que tenga su fuerza total, su totalidad energética, y eso hay que modificarlo con oraciones, con limpiezas, con purificaciones y una lectura para encaminar hacia el futuro del presente y el futuro. O sea, ahorita, por ejemplo, puede utilizar algún tipo de talismán o cambiar a lo mejor el color, algunos colores, porque él sabe mucho de moda, pero ¿qué colores les pueden favorecer en esta semana? Bueno, ahorita necesita una descarga energética, que es muy importante, y después de una descarga energética, conseguir un amuleto para que tenga buena energía, y obviamente él debe utilizar colores blancos para quitar ese luto que por ahí trae, con unas energías pasadas. Más que nada. El color blanco expande tu campo áurico, fortalece, sube tu luz. Y también el color verde esmeralda, que sana, es como la sanidad. Pero yo te recomiendo más el blanco para que tengas esa paz interior, esa paz espiritual que tú necesitas para que des a un 100% lo que tú sabes hacer. Claro, claro, claro. Y ahorita que estamos viendo que no se ha comunicado con nosotros, Everardo, porque está buenísimo el juego de los Olmecas, ya nos habías pronosticado anteriormente en el otro programa, El Desguazadero, que por cierto no se lo pueden perder, ya saben, lunes, miércoles y viernes de 12 a 1 de la tarde. Ahorita estamos como invitados los tres aquí en ausencia de nuestro titular Everardo Manso. Ya vamos a tener sorpresas en el siguiente programa para saber cómo quedó el juego de los Olmecas, que ya nos dijiste que va a estar ahí reñida la cosa, ¿no? Así es, los Olmecas van a tener una evolución muy positiva, pero pues sí es importante el esfuerzo, la disciplina y seguir adelante, porque aunque seamos exitosos, tenemos que seguir escalando, subiendo, la disciplina, el esfuerzo, y hay que esforzarse para llegar siempre al 100. Entonces, esta semana, que ahorita estamos ya en verano, bueno, ya vamos ya casi terminando el verano, ¿cómo recomiendas vestir aquí en el Infierno Verde, que es un calor terrible, maestro Alexander? ¿Qué colores podemos vestir? Bueno, para mucha gente aquí en Tabasco cambia mucho la moda, que pues ya el señor Franco sabe, claro, que claro, por ejemplo, experto. En México, en lugares fríos es diferente, pero aquí hay mucho calor y pues es importante usar ropas que no sean calurosas, ropas transparentes, cálidas. Colores blancos, colores beige, que son colores que generan una vibración de ligereza. Claro, eso nos va a ayudar como a descargarnos de las malas energías, ¿no? Así llenarnos de positividad. Y pues nada, no me queda claro el punto de por qué la copia. ¿Por qué te quieren copiar si tú eres muy original? Pues yo creo que, fíjate que algo que es importante es... Porque aparte ni lo lograron, ¿no? O sea, no, por eso dijimos que copia pues, yo, barata, me atrevería yo a decir. Creo, no. Fíjate que yo creo que dicen que el que nace pa' maceta, No pasa del corredor. Entonces yo creo que alguien, y lo debe saber también, o sea, que ahorita pues hay esa información y está increíble que tú con tu teléfono en casa puedas ser una gran estrella y una figura, ¿no? Pero tienes que tener ese charm, así le decimos en la moda. Dicen por ahí que para ser hay que parecer, pero también tienes que tener talento poder arropar esa en parte. Efecto, sí, sabes que yo para hacer mis desfiles en moda, todas las personas que me conocen en la Ciudad de México, todas las agencias de modelos con las que yo he trabajado, fui la persona que revolucionó los desfiles en moda. ¿Por qué? Porque las modelos conmigo no caminan, ellas bailan, ellas actúan, es el trabajo que me tocó a mí en los años 90. Wow, fue un trabajo. Ya son muchos años, ¿no? Sí, 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 pero que me tocó, ¿sabes? Que no, ahorita me encanta porque buscas una canción y le pones así inmediatamente el link, pero a mí me tocó ir todavía a los cines, buscar la biografía de los famosos. O sea, antes todo era como que no, más, irme a Mix Up. ¿Sabes que lo que odio es que compraba los discos carísimos en Mix Up para mi show, pero lo que sí me ha gustado siempre es ser lo que tú acabas de mencionar, pues tener una parte original. 100% original. Yo creo que todo diseñador de moda, sea tabasqueño, mexicano o de otra parte del país, pues nada, tiene su esencia, ¿no? Su sello personal, y obviamente Leonardo Franco lo tiene. Y ahorita al regresar del corte comercial, ahora sí vamos a tener la lectura de cartas
abundancia, dinero, amor, pero sobre todo amor, porque queremos saber cómo le es en ese corazoncito, ¿verdad, Tila? Queremos saber cómo le va a ir. Ay, pero yo quiero más abundancia. Claro, ahorita te vamos a dar los tips con el gran experto en el área del esoterismo y la evidencia, que es Alexander Valencia. No te lo puedes perder, síguenos sintonizando por la Alcoba Radio. Al regresar de corte comercial, sigue con nosotros. Ya regresamos. Ahí está, buenísimo. En Papelería Benavides encontrarás papel y bolsas de fantasía, globos, artículos de oficina. Además, te ofrecemos servicios de trámites por internet, impresiones, escaneos y copias. Construye tus proyectos, sé el mejor de tu escuela en cualquier modalidad y en tu trabajo. Llévate lo que te es útil y para este regreso a clases traemos para ti el 10% de descuento. Ya estamos de regreso, como lo prometí desde deuda y se los dijimos ahorita a antes del corte. Ya tenemos preparado todo con el gran maestro Alexander Valencia, quien nos va a estar diciendo
¿cuáles son los pronósticos sobre la vida de nuestro mágico, icónico productor de moda internacional y nacional, Leonardo Franco, señores? Porque en exclusiva lo tenemos aquí, como siempre, personalidades grandes del medio. ¿Ya está preparado, maestro, para hacer la lectura a Leonardo Franco? Ya ¿qué estamos, se nos viene? Ya estamos listos aquí con el tarot. Vamos a hacer una fusión de dos tarots en uno. ¡Wow! Eso es innovador, ¿eh? Eso es innovador. Esto es de magia avanzada. Solamente la gente con mucha capacidad puede manejar dos tarots a la vez y que se puede manejar más, hasta 5 o 10, pero hay que saberlo hacer. Nombre completo, fecha de nacimiento. Leonardo Secundino de la Cruz Franco, y fecha de nacimiento es el 28 de marzo, igual que Lady Gaga. Wow, ya eso nos dice grandes cosas. Me encanta Lady Gaga. ¿Cuál de los tres montículos quieres que te interprete? El ¿1, 2 o 3? El número 2 es el número de la unión, el número del amor. Yes. ¿Has tenido en el pasado un amor que no ha cerrado emocional? Es como que de repente el amor ya estuvo en tu vida, pero lo dejaste ir, se te fue la apertura. Cuéntame eso. A ver. Que se me fue el amor. Pues fíjate que sí, cuando vivía aquí en Tabasco, fue una persona que es parte, tiene un apellido de la socialité. Uy, pero ¿sabes wow. qué? Como tiene que ser. Como me veía, ¿sabes? Fui muy andrógino, más joven. Me veía y jugaron conmigo. Entonces un día... Como que te quisieron chiquitear, ¿no? Sí. Quisieron ver la cara. Esa es la palabra. No, jamás la pero tendrás. Pero ¿sabes qué le dije? Fíjate que le dije, veme bien, porque cuando me vuelvas a ver voy a estar... No te vas a olvidar de mi rostro. No, voy a estar allá arriba. Por eso, porque ¿quién puede saber? ¿Quién en su vida va a poder olvidar el rostro de Leonardo Franco? Ay, yo que nadie. Ay, bueno, me están... Es que miren, si ustedes... Si ustedes investigan, métanse al famoso, al famoso me tengo Google. Que sentar arriba porque me no, pues claro, pues es que mira, si quieren realmente saber de ti, métanse a Google y ahí van a tener la mano. Seguimos con la lectura. Bueno, continuamos con nuestro amigo Franco y aquí te dice, ha habido mucho desorden del pasado en tu vida, pero tú has buscado la reformación, pero sobre todo luchando por la superación y el éxito. Sí. Veo en ti sorpresas, muchos cambios para ti de prosperidad, porque tú andas buscando el progreso, la prosperidad, mucha prosperidad, mucha bendición, pero necesitas secar tus lágrimas de tus ojos, pero más que de tus ojos, del alma. Tienes lágrimas en el alma de fracturaciones, de transmutaciones, de muertes del pasado de tus seres queridos, y que es importante cerrar, sanar y liberar. Abundancias, juego de ganancias, dinero, progreso, proyectos, viajes que vas a estar haciendo próximamente. Vas a volver a regresar al DF, vas, regresas, vuelves a ver algo de Veracruz que te va a favorecer también. Mucho éxito para ti, éxito en los negocios. Wow. Tú has querido poner tu propio negocio, un negocio con tu marca, un negocio con tu sello, porque tú has estado en muchos lugares, que incluso has viajado fuera del país, en varios países del mundo. Pero ya como que tú estás queriendo o pensando aterrizar un negocio propio de tu sello, de tu marca, de tu esencia. Cuéntame eso. Pues amigos, les quiero platicar que estoy desde aquí en Tabasco y lo pueden ver en las redes sociales, que es Leonardo Franco Zoom. Ahí estoy dando precisamente, estoy con una persona que le mando muchos saludos. No lo creerán, pero esta persona está tomando mis clases. Es la novia de un director de cine y no lo creerían. Para que vean la dimensión de la calidad de Leonardo. No, la chica no creerían hasta Argentina. Resultó que la chica que estaba tomando clases conmigo por Zoom salió con COVID. Imagínense. No, desafortunadamente. Pero yo como que soy muy positivo y como decía el maestro, hay ángeles maravillosos de luz. Yo creo que... si estamos aquí, es como una reunión maravillosa de personas. Como es que yo creo que mucho en el destino, en el destino y en el buen karma, en el buen karma, lo kármico se reúne para lo positivo. ¿Verdad y que es por sí? eso que estamos aquí el día de hoy. Qué continuamos, padre. Continuamos. En la filosofía del Tíbet, de la India, nos habla, o de India, China, nos dice los monjes tibetanos que nada es permanente, que nada es para siempre, y es importante liberarse y soltar. Suelta como una paloma en el aire todo el pasado y enfócate en tu presente. La carta de las empresas, los proyectos vendrán para ti y empiezas a ascender. En un mes y medio tendrás ascensión, pero tienes que cargarte de mucha luz.
una luz poderosa que te llene de luz, que te llene de paz, que te quite las sombras, los claros oscuros que tú traes dentro de tu ser y que venza a esos demonios que no te permiten continuar en tu camino, te dice el tarot. No decaigas, sigue avanzando, sigue luchando por la superación y el progreso. Aquí te dice también, arregla documentos. Para que tú puedas volar, hay que arreglar papeles y documentos que están ahí como pendientes. Hay algunos papelitos. Cuéntame eso porque te falta regularizarte. Pues amigos, les platico que mi visa americana se me venció. Pero como, pues, con todo esto que vine según de visita a Tabasco. Pero ya te estás quedando otro ratito, ¿no? Y ya estoy viviendo aquí en Tabasco, estoy radicando aquí. Y eso es lo que, pues, estoy checando mi visa americana. Un viaje que muero de ganas por hacer a mis amigos que están allá en Italia, en París, Obed. Que seguramente también ya te extrañan. Sí, Maurice, todos ellos sí me encantaría. Yo siempre he dicho que no me puedo ir de este mundo sin conocer París. Yo creo y que sin trascender también porque estás dejando una marca y un sello personal impresionante. Eso es maravilloso, tener un estilo propio, ¿no? Claro, yo creo que... Eso pues ya sale, ¿no? Que es como... Pero ya vas a ver que pronto, ya te está diciendo Maestro, que pronto vienen cosas. Sí, me encantó lo de eso, de que me van a renumerar, ay, qué padre. Que vienen cosas muy buenas para ti, pero necesitas descargar todas esas energías negativas. Vienen muchos cambios, aquí te dice cambios que vienen para tu vida, cambios positivos para ti. Saldrás de ese tránsito que tú estás ahorita viviendo, en un tránsito de agotamiento, como un tránsito de bajas económicas, pero tú vas a salir y vas a encontrarte con nuevos horizontes, con nuevos descubrimientos, gracias a qué, a tu talento, a tu chispa, al don que tú traes, porque tienes un don muy creativo y eres un muchacho que tienes una energía muy positiva, que agradas, que tu energía es muy liviana, que se siente ese amor que tú traes, pero sobre todo ese amor hacia tu trabajo, ese amor y esa dedicación, que te gusta todo, que sea perfectamente bien, todo disciplinado, todo correcto, todo excelso, y la perfección en un trabajo es la clave también del éxito, porque tú eres un muchacho muy perfeccionista. Pues me volví perfeccionista, amigos, porque, pues imagínense, trabajar con Tommy Hilfiger, con gente americana. Con gente de ese calibre. Sí. Gente potente. Hacer lanzamientos del mundo de la moda. Como Lacoste, Tommy Hilfiger, Steve Madden. Trabajar con gente también mexicana, los mexicanos también, por ejemplo, el grupo de... Hay zapatos, se pueden mencionar marcas, pero alguien que me dio mucho la oportunidad, nadie lo creería. Yo empecé haciendo las giras hace en poquito de los 90s con Toño Chedraui, con ahí ellos está. Empecé. Ahí está, pero talento mexicano. En mis inicios... Tuve la oportunidad de trabajar con actores, con actrices, con modelos, con mucha gente que yo he aprendido mucho de. Sí hay talento, solo falta conocerlo y compartirlo, porque muchas veces conocemos el talento, pero no lo compartimos, o no creemos, nos los quedamos. No, hay que compartirlo, y más si es alguien de aquí de Tabasco. Por eso a mí me impresiona mucho saber que son tabasqueños, porque yo no se hubiera imaginado a lo mejor de otra parte de la península. Pero ¿cuántas jamás, personas jamás de que han destacado de Tabasco conocemos? Pues ya tenemos aquí dos grandes representantes. Bueno, hablo de nivel nacional. El presidente y actualmente en el deporte, que es ¿cómo se llama? El futbolista que se fue ahora al Lainez. Y también de ahí, Rommel Pacheco, ¿por qué no? No, pero ese no es de aquí. Y de ahí ya nadie. Pero retomamos. Pero miren, tenemos aquí al maestro Franco, que ha sido franco con nosotros. Pero sí, o sea, sí hay talento, solo falta conocerlo y compartirlo. Y para sellar nuestra lectura en la fusión de tarot europeo-egipcio con tarot de los unicornios y ángeles, nos indica que el arcángel Uriel está contigo, está representando el arcángel de la vibración de Aleluya. Dios alrededor del amor, que está vibrando y me recuerda a Victoria's Secret. Cuando tú te programas mentalmente, quiero una pareja, quiero el amor, lo atraes, pero de repente en tu caso es como que sí quiero, pero no quiero, pero sí quiero, pero no quiero, no tengo tiempo. Aquí te dice la carta de la libertad. Tienes que liberarte del pasado. La libertad, aquí nos indica la carta y nos dice libertad. Tienes que ser libre y buscar la luz, buscar la paz, buscar en tu interior esa libertad para así fortalecer tu futuro
un futuro próspero, un futuro de florecimiento y de renacimiento. Y además te habla de un amor ahí, un galán que vas a tener, que es blanco. Eso te preguntaría yo, ¿cómo va a estar el corazoncito de Leonardo Franco? Que tiene nacionalidad del norte de México. Ay, qué padre. Ya vieron, ya vieron. Por eso uso botas, las botas. Como de Monterrey. Bien regional. Es un muchacho guapo, joven, ¿sí? Blanco. Bien regio él. Entre 32 años, 35 años. Aquí te dice, la última carta, emprende el vuelo, abre tus alas para volar, porque tú eres un águila. Y las águilas vuelan solas. Om Shanti Ganesha Sharanam. Y aquí, ya casi terminamos el programa del día de hoy. Ya nos quedan pocos minutos. Pero al regresar del corte comercial, tú cuéntanos qué signo eres para que la gente sepa. ¿Qué signo zodiacal eres? Pues soy Aries. Soy Aries. Trae potencia. Igual que yo. Ahorita vamos a ver qué se espera para ti en tu signo zodiacal también, en las vibras y en la positividad. Pero no se lo pueden perder, de verdad, ya saben, no se lo pueden perder aquí en La Alcoba Radio. Sintonícennos, déjenos sus comentarios también que quieren ver con nosotros, porque ahorita nos ha comunicado Berardo, pero bueno, ahorita vamos a ver qué sigue después del corte. Ya regresamos. No te vayas. Ya tengo hambre. Papelería Benavides. Encontrarás papel y bolsas de fantasía, globos, artículos de oficina. Además, te ofrecemos servicios de trámites por internet, impresiones, escaneos y copias. Construye tus proyectos, sé el mejor de tu escuela en cualquier modalidad y en tu trabajo. Llévate lo que te es útil. Y para este regreso a clases, traemos para ti el 10% de descuento en la mejor variedad de productos en artículos escolares y accesorios de computación. Envíanos un WhatsApp al 936-117-0936 y visítanos en nuestras redes de TikTok, Facebook, Instagram como Papelería Benavides. Desde 1985, tu mejor opción.
Y ya estamos de regreso, como se lo prometimos también en el último, la última, y nos vamos de la alcoba. Pues nunca se comunicó Berardo. Yo me imagino que ya ganaron los Olmecas de Tabasco, porque van con todo, señores. Ya lo vamos a ver al ratito. Berardo se me hace que se perdió por ahí. No. Se le subieron. Se han iniciado unas buenas acá. Que, se le pegaron están con varias. Allá en el a estar bien, pero bien empiernado. Antes del corte dijimos que aquí el invitado exclusivo honor, junto con Alexander Valencia, dijo que es Aries, así que si tú también eres Aries, prepárate para lo que se viene, porque aquí va a haber una tirada, aunque este es personalizado obviamente, para el signo zodiacal Aries. Todos los signos de Aries son signos de iniciación, signos de mucha fuerza, de mucha creatividad. Aquí te dice, hay que mantener la cordura y la prudencia en los signos de Aries. Prudencia. Hay que tener ese equilibrio. Vienen nuevas relaciones, buenas nuevas en cuestiones amorosas. Hay que luchar como un guerrero, los signos de Aries. Hay que luchar en esta travesía, en estos conflictos que estamos viviendo de confinamiento, de virus, de enfermedades, de decadencia económica, de crisis económica. Entonces, hay que seguir luchando todos los Aries porque vendrán cambios muy positivos, habrán disensiones, pero la espada de San Miguel Arcángel nos ayudará a trascender, a crecer y a limpiar los caminos para tener ese éxito que tanto quieren los de Aries. Mucho éxito para Aries. O sea que están protegidos. Gracias. Y hay que cargarse de esa luz para limpiar todo lo negativo y seguir avanzando para Aries. Mucha guerra, mucha luz, muchas victorias. Los Aries somos muy creadores. Somos como nos gusta siempre estar al mando, a estar ahí arriba dirigiendo. Siempre nos gusta estar creando. Nunca estamos felices. Por ejemplo, tú, Leonardo, como Aries, ¿cómo te has dirigido en el mundo de la moda? Pues Aries es un... Como dice... Es un chingón. Sí. Pero sí, explícanos, Aries cuéntanos tú, porque aquí es el mundo de la moda. Aries es como yo, el yo-yo, ¿no? El yo soy, ¿no? Yo soy, entonces, yo dirijo, yo voy. Sí, es un signo líder, pero es un signo que también le gusta a que todo salga muy bien. Sí, que fluya. Yo creo que algo que ha caracterizado mucho el trabajo de una persona que se vuelve pues ya pública e internacional, es el caso de que todo quede exacto. La perfección es Dios, obviamente, claro. Pero trabajar, por ejemplo, a mí cuando me dan un proyecto, ahorita tengo un proyecto aquí en Tabasco, que posiblemente... Un proyecto grande. Sí, posiblemente... Mágico, brillante. Sí, sea una marca que quiere que trabaje con ellos. Sí me gusta mucho cuidar toda la imagen, ¿no? Desde, cada detalle, ¿no? Sí, cada sobre todo la modelo, el fotógrafo, todo eso es muy importante para mí. En un desfile de modas es bien importante. He tenido la oportunidad de trabajar, si ustedes lo ven en mis redes, en el demo de Leonardo Franco. Antes de despedirnos, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Redes sociales? ¿Número telefónico? Sí, nada más pónganle en la red Leonardo Franco Moda y ahí sale todo hasta lo que no. Todo lo que hay que saber sobre... Como tuvimos invitado a Alexander Valencia, que es el gran maestro esoterista y vidente, ¿dónde te podemos encontrar también en redes sociales y número telefónico? Línea telefónica 99-33-47-81-12, Facebook Alexander Valencia Solís. Recuerden que estoy apoyando al mundo LGTBIQ, porque hay que apoyarnos, somos parte claro, de la claro, comunidad. Claro, hay que abrazarnos porque somos hermanos. Y hay que quitar esas injusticias y aceptarnos. Claro, aceptarnos en este mundo que es tan abierto. Y que yo creo que más que nada necesitamos paz ahorita en el mundo con todas las controversias y cosas que están pasando. Y también aquí tuvimos invitado especial a Ati del Desguesadero, señores. Ati, recuérdanos tus redes sociales. Bueno, a mí me pueden encontrar en mi casa. en YouTube, Facebook, Instagram, TikTok y todo lo demás, menos OnlyFans, como Ati Galicia, así aparezco en todas las redes sociales, búsquenme, suscríbanse, vean mis videos, claro, tengo buen contenido, ahí estamos. ¿Cuántos suscriptores? En YouTube somos un montón, como dos, mamá y mi papá. Y un chingo más. Pues a mí me puedes encontrar como Mildred Hidalgo en mis redes personales, Facebook, Instagram, como Astrid Higo, y ya sabes, si nos quieres seguir, obviamente, preguntarnos, van a venir muchas dinámicas, tienen que estar preparados, tenemos una dinámica pendiente con Cinemex, porque Cinemex es el cine desde tu pantalla. Esta semana se van a reactivar las promociones de los pases dobles que habíamos estado diciendo de semanas anteriores, sabemos que con el decreto obviamente ahorita no se puede retomar, pero tienen que estar pendientes de las dinámicas, en la medida de lo porque posible. También dijimos que íbamos a estar regalando con unos patrocinadores que tenemos obviamente que nos están arropando para ganar
y regalar útiles escolares, paquetes completos, ¿eh? No de que te van a regalar un cuadernito, un lapicero, no. Un paquete completo de útiles escolares, todavía no sabemos el número que frijol nos regalan, con gorgojo. Pero tienen que estar comunicándose en la página de la Alcoba Radio, en Facebook, Twitter e Instagram, y también estamos en YouTube, porque mucha gente no lo sabe, pero hay que recordarles para que se suscriban, le den me gusta, le den compartir en todas las redes sociales, ya lo sabes. Esto fue tu programa La Alcoba Radio, donde tuvimos a los invitados Alexander Valencia y Franco. Gracias por haber sido en Franco. En exclusiva a Leonardo Franco y a Ati, que es youtuber reconocido, que también, recuérdanos qué tipo de youtuber eres y qué contenido podemos encontrar en tu programa. Bueno, mi contenido en YouTube es comedia, es sarcasmo, sátira, etcétera, pero también van a encontrar temas serios, documentales, pobreza extrema, la situación de los hospitales, etcétera. Soy como alguien muy versátil. Por cierto, antes de irnos, hay un tema que me llamó mucho la atención, porque yo sí tuve oportunidad de entrar cuando estuviste en La Bestia. Platícanos así cortitamente, ¿por qué hiciste ese reportaje? Porque hay mucha gente que se arriesga a viajar todavía en La Bestia. Sí, érase una vez. Ah, no, ¿verdad? No, platícanos. No, pues mira, nos queda un poquitito de tiempo. Ok, mira, ese video es como que muy icónico para mí, me gusta mucho por la situación social que se vivía en ese momento y que se vive todavía, pero en ese entonces, hace unos cuantos meses, estaba muy marcado la situación de los migrantes. Claro. Entonces, ese video yo se lo... Un gran problema, sí, claro, aquí en Villahermosa. Yo personalmente estuve ahí, estuve con los migrantes, estuve en la ciudad de Palenque, Chiapas, tú ves a los migrantes en la calle y realmente ves la necesidad de ellos. No, y que son muchos a ti, sí. Son demasiados, o sea, son un mundo de gente. Sí, entonces cruzando. Tuve la oportunidad de subirme a La Bestia cuando yo estaba ahí. Pero justo iba pasando La Bestia. ¿Cómo te atreviste? No lo pensé. Porque sabemos, les recordaba a Alexander y Luis Franco, que es súper peligroso. Puedes, sí. O te mueres o quedas sin piernas o pasan hecho, mil cosas. De hecho, cuando arrancó, yo estaba vestido de payaso llevando un poco de humor a los migrantes. Alegrándoles el día, obviamente. Sí, claro. Me pidieron fotos, estuvo muy padre. Ahí es donde sí, claro, o sea, ahí es donde tú ves yo tengo el micrófono acá. La humanización que se necesita para esas personas, porque realmente están en una situación muy precaria, pasando hambre, mucha pobreza, calor, ahora lluvia. Sí que me atrevería a decir que extrema. Bueno, entonces La Bestia empezó porque se paró, fue cuando yo aproveché subirme. Claro. Se detuvo el tren. Entonces, cuando empezó a arrancar, sí se me empezó a acelerar el corazón porque dije, ya de aquí no bajo hasta no sé dónde. Pero ¿y cómo cómo sostenerte en una máquina que lleva cientos y cientos de personas en la parte de arriba? ¿Dónde te subiste? Imagínate arriba, que lado, ellos van parados, sentados, superior. Acostados en el sol, con ¿acostado? Hambre. ¿Te fuiste acostado? No, yo en ese momento estaba parado, La Bestia arrancó y en ese ¿y momento corriste? como unos 3, 4 minutos después fue que me bajé porque iba yo con dos personas más, el que me grababa y todo. Obviamente tu equipo de producción. Ajá, y así no iba muy, muy, muy rápido. Pero sí llevaba a cierta velocidad, entonces no lo pensamos, nos aventamos. Pero consciente de que te puede claro, pasar algo. Claro, puedes tropezar y ya valiste. Te puede cortar el pie, etcétera. Bueno, pero afortunadamente no pasó nada malo, pero bueno, esa fue la experiencia que tuvimos. Gracias por ver el video. Gracias, gracias. Pues gracias a los que me lo recomendaron. Es labor social y ese video fue dedicado para los migrantes que todavía están pasando por esa situación. ¿Se podría decir? Y que debemos de tomarlo en cuenta. ¿Se podría decir que esa es la parte 1 y va a haber una segunda parte con la alcoba? Podría ser, pero es un problema que todavía está latente, es un problema todavía social. Y cuando lo vean, los vean, apoyémoslo con comida, algo de dinero, agua, no sé, algo que pueda vamos a preparar cosas pena. Nuevas, a lo mejor por ahí nos van a estar viendo en reportajes, a donde obviamente vamos a mandar exclusiva a Ati. Y recuérdales tu página de YouTube para que se inscriban. Mi canal de YouTube. Para que se suscriban. No cuesta nada, es completamente gratis. Gratis, completamente gratis. Mira, solamente entras a tu aplicación de YouTube, pones en el buscador Ati, espacio Galicia, que así me llamo Ati yo. Galicia, Ati Galicia. Galicia. Ahí me vas a encontrar una foto que estoy así bien, bien guapo yo así. Fanpage. Ese soy yo. Como influencer y famoso. Y pues ya, te suscribes y empiezas a ver mis videos, te ríes un poco, pero también... concientizas la situación que estamos viviendo en la humanidad, en el mundo. Todo es...
eso gracias. Y más vas a estar viendo en el programa en el que vamos a tener, obviamente, porque nosotros somos los cuestelares del deshuesadero. No te lo puedes perder lunes, miércoles y viernes de 12 a 1 de la tarde en exclusiva con Alexandra Valencia, Mile Hidalgo también, su conductora favorita, ya saben, y a ti, Galicia. Agradecemos la participación especial de Franco, ícono internacional de la moda. Te vamos a tener aquí. ¿Vas a estar o no vas a aceptar estar con nosotros en el deshuesadero? Pues aquí vamos a estar, amigos. ¡Yupi, bravo! Que se oigan los aplausos. Porque de por sí ya estábamos muy emocionados con la apertura de Alexander Valencia, que también es un ícono del esoterismo y la evidencia. Esto fue el programa del día de hoy de la Alcoba Radio, así que esperen más sorpresas. No se pueden desconectar, no se pueden desconectar. Los saludamos allá en la cámara 1, cámara 2 y cámara 3. Y ya, Everardo, no sé qué hiciste, pero nos vemos en el próximo programa. ¡Hasta luego! Cuídense.